no, no. Señores, fuerte el aplauso para Florencia de la B. ¡Bravo! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Qué bien hizo viajar sola! ¡Soñador! ¡Qué baila el jurado! ¡Por estoy enloquecida! ¡Se extraña el jurado! ¡Memoria emotiva! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tu pelo! ¡Se me fue el pelo! ¡Todo! ¡Te tatuaste todo! ¡Te pusiste un piercing en las pelotas! ¿Qué no hiciste? ¿Te paraste? ¿Te diste cuenta ahora? ¿Y vos te casaste? Yo me casé y me fui sola de viaje. ¿Vos podés creer? Pero increíble. Te escuchaba el otro día y te fuiste sola. Volví nueva en el Moisés. Te digo. Vine siete... Mirá. Wow, te vi muy linda el otro día. Miren lo que es esto, por Dios. Mirá. Un paneo de Florencia. Un desfile de Florencia, por favor. Mirá, música. No, no, no. Música. Música, música. Por. Desfile a Florencia de la B. ¡No! Mirá, ¡comeme todo! ¿Cómo está García? Nada, nada. ¡Aguante los resultados! Esto es desfilar, mi amor, mirá. No. Impresionante, estás mucho mejor de cuerpo. Yo te digo una cosa, estaba viviendo un éxtasis. Estuve en New York y Miami disfrutando vacaciones. Dije, sola. Divina. De vena. No sabes. Caminando por el Central Park tomando sol, anteojos, gafas, acordándome de Lennon. ¿Y el marido? Todo. ¿Sola? Sola. 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 Yo y mi alma y mi Manolo Blanco. Lindo. Por la quinta avenida, no escuchá. ¿Y qué pasó? Llego al hotel, viste nada. Vi famoso, no sé qué, gran hermano, vi famoso, me meto. Cuando vi mi. Caí en un abismo que creo que no salía. Eso no, te iba no, a preguntar. No sabes, caí en un abismo. Cuando vio la imitación, se le vino el abismo. No, una depresión que no me sacaba ni Bucay, te digo. Solamente una liquidación de Prada al 70% pudo volverme a la vida. Te juro, era el 5 de la nube. No. ¿Qué pasó? No. Digo, me odian, ni idea. Pero yo, vos, te juro, era mucho. Digo, hoy sí. Voy a decir como a Mirta, tampoco le voy a tirar flores como a Mirta, que fue, viste. Mirta ayer le tiró unas flores impresionantes. Sí, impresionante. Vos hoy, ahí la tenés. No la quiere ni mirar, ¿eh? No, nos sacamos las caretas. No te hagas la buena, que de buena no tenés nada, ¿eh? Ojo, así yo, te lo yo vivo de esto. Ay, callate, mi amor. Le di letra en el camarín, ¿vos podés creer? Mirta Susana y yo el cartel ahí, ya es lo primero que... Obvio, era lo mínimo, nena. Yo como buena soy buena, pero como mala... Soy mejor. Mejor. Como buena, como mala... Mejor. Pero perdón, el primer día que la viste mal, o sea, no la viste nada bien. No, es que viste que uno pierde objetividad, viste que como uno famoso uno viene en la nebulosa, viste. Y te juro, digo, a veces digo, ¿seré así? ¿Seré tan chongo? Digo, me mato. Te juro, pues yo me andaba haciendo la mina por la quinta avenida. Digo, te juro, el 5 de Cambaceres, boludo. Digo, ¡no! ¡No! ¡Pa! Peor yo que me vine a cámara, me quería matar acá en el medio. ¿Qué hago? No, aparte blanco. Blanco, José Luis. Blanco, el primer día faltaba que abra y me saque una coca, una Pepsi de acá. No, tremendo. El blanco es ingrato. Aparte de hacerle esas mallitas trampa que me hacen. Una flor cosecita. De un lomazo, impresionante. Sí, es verdad. De blanco. Estoy en mi mejor momento. Está a punto caramelo. Casi como vos que estás soltero. Sí, pero vos estás casado. Sí, bueno, pero estoy a punto caramelo igual. Está a punto caramelo igual. ¿No has venido con tu marido, con Pablo? Sí, pero está cansado. Está como en el fondo. ¿Está más cansado de casado que de soltero o mantiene el mismo ritmo? ¿Qué dirías? Pregunta. De novio era siempre, every days. No, es normal, viene como manteniendo una línea. Ah, mantiene una línea siempre. Un momento, por ahí el verano un poco más, el invierno como recta. Cae un poco. El invierno va. Y vos estás viendo la vida loca. No, bueno, me imagino. No. Guarda. No. Espérate. ¿Se escucha? Ahí está, perfecto, no, muy bien. No, mirá la cintura que me hace, o sea, no. Pero, la verdad, sí. Me tira la bandina, Mare. No, impresionante, cinturín. No, ahora van a bailar. Mirá, muy bien, Flor también. ¿Cuál es cuál? Ay, extrañaba el estudio, Mare. Sí, se te
extrañaba, con vos tanto acá. Político, con tanta cosa, tanto. Sí, me agotó. En un momento digo, yo ya vengo. Los quiero, adoro el verlos a todos ahí. El show ya está en marcha y les estoy preparando para comedias. Muy bien, ¡ah! Se viene con todo. El show de Marcelo comienza. Oh, ah, y ahí me gustó, pero me gustó esa. Si no llego a estar, ¿sabes cómo te hago piqueta en Leparo donde esté viviendo? En el nuevo paradero que es a dos cuadras de mi casa, ¿sabías, no? Está viendo también cerca. Cerca. Estamos todos ahí en la cañita. Pero obvio, es un puterío las cañitas, ¿viste? No paro. La agarre. Obvio, es brutal. Es brutal porque hay mucho edificio y te metes y nadie sabe dónde te metes. Claro, es así. ¿O no? ¿Por qué te fuiste ahí? No, porque me prestó un amigo. Pero, sí. Flor, una cosita. Decime. ¿Qué pasó con Gerardo? ¿Por qué te fuiste del lado de Gerardo? No me hables. No me hables. Se terminó el amor. No. La verdad, elegimos distintos caminos. Qué loco. Y pero ¿viste? Porque mira una cosa, no de la carne y uña. Pero ahora con bache y increíble. Bueno. Pero ahora vas a ir a competir a Carlos Paz. Pero no competí porque yo hago una comedia, él va a hacer una revista. Pero van a estar en. Pero él quiere hacer monólogo ahora. Él quiere hacer monólogo. Se quiere subir al. Yo digo, qué gana. Yo digo, yo a los 70 estoy en un geriátrico con imagínate, una chata clavada en la cabeza, hablando pavada, porque imagínate si sigo así cuando llegue a esa edad. No creo que llegue consciente. Pero qué ¿viste? Loco. Pero él tiene ganas de subirse y dije, y bueno, y así fue. O sea, van a competir en Carlos Paz. Fuerte. Como espectáculo. Y vos como productora vas. ¿Cómo se va a llamar tu espectáculo? Ay, no tengo idea todavía. Una comedia vas una a ser. Una comedia. Una comedia. ¿Ya tenés la idea? Sí, todo está acá. ¿Elenco? Emilio Dizzi, estamos ahí. Emilio, ¿sí? Vamos a comer esta semana. Nuri del Valle. Con Emilio Dizzi. Emilio, me gusta. Yudica, no sé para dónde va a ir. Ah, Yudica lo tenemos también, pero ojo que Gerardo lo mata, ¿eh? Claro. ¿Qué? A ver, ¿usted dejaría a Gerardo Sofovich para ir con Florencia? Todo se conversa con Florencia, es una amiga, es mi amiga y lo seguimos. Este es como los rajan de la noche el domingo, no olvídate, el domingo olvídate. Es laburo, Mariano. Esperá, ¿sabes qué? Para que conversar rápido con Florencia, ¿sabes qué? Fulvo te van a meter, ¿no? No, pero porque tiene trabajo acá. Va a tener trabajo acá, está bien. Ayer lo vi con Suar bien. Muy bien. Me gustó lo de Suar. Muy bien, es verdad, con Suar estuvo. Viste el pasito, eso. Estuvo bueno. ¿Cómo la ve usted a Florencia? Y es hermosa, era mejor. Y Mariano Yudica también, pero nos dio lo peor a nosotros, ¿viste? Ahora está en todo de repente. Pero está contando. Digo, ¿qué pasó? ¿Te guardaste todo esto para ahora? Es increíble. Le digo, por favor. Aprendiste un poco, Yudica, y veniste conmigo. Me encanta, re caliente. Y está trabajando con profesionales, ¿viste? Que esto es así. Totalmente, es verdad. Bueno, yo le voy a pedir. Entonces voy a debutar como productora. Ya está. Nada, ya. Invierto unos morlacos. Ah, cordón. Tenés que invertir vos, Guita. No, ¿qué querés que los contrate? No, por ahí tenés estos, algún. No van gratis, este me va a cobrar una. No te vas a hacer el Gil conmigo. Algún sponsor. Por favor, no le cobres mucho. Yo lo conozco mucho. A Cochecito desde que nació. Así que voy a invertir. Pensé que había un tipo que financia. No, ahí hay que poner un shop. No, digo, la pongo yo. Muy bien. Pero así que suene fuerte ponerlo en el graf abajo. La pone Florencia. No es un riesgo muy grande, ¿verdad? Te digo, no es un riesgo sí, grande. Pero ahí ya está. Porque mira, viste, me quería llevar a Mar del Plata. Me gusta Mar del escuché Plata. Escuché el otro día que digo, está bueno, viste, por ahí mucho viento, viste. Viste, divino, la gente es maravillosa, yo debuté ahí. Pero dije, Córdoba me tira, no sé, digo, ¿qué pasa? La gente de Córdoba me encanta, la paso brutal. Y bueno, digo, empiezo como productora, digo, empiezo en Córdoba, me llevo una comedia y quiero encontrar gente, armar un elenco con gente positiva, con gente con buena onda, poder divertirnos, tomar vino a la noche, caernos de risa, pasar la bomba. Eso es la temporada, viste. Así que digo, si me va bien, me va bien, si no me va bien, nada, cero. Compraremos un zapato menos. María, compramos una carterita menos, ¿entendés? Pero pero es la mía, ¿entendés? Y lo disfruto a morir. Vos sabés cómo es la vida. Venga, es total. Una sola, así que si no lo estamos de ahora, paso. Pero, imagínate, es así, de verdad. Así que hay que disfrutar, la gente hay que disfrutar. ¿Yo les puedo pedir que canten juntas? Me encanta. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Digo, ¿cómo a ver cómo hacen, me encanta. Lo ella primero. Me encanta. Me encanta. Pedí otra palabra, pedí otra palabra. No, pero te digo una cosa. Sí, ¿qué tiene que irme? Yo digo, para la tercera función, si Dios quiere, ¿no? Para la tercera función del sábado la quiero llevar a esta. Para dale. Que lo haga por mí.
Digo, yo me voy al casino a tomar unos tragos y está que trabaja. Tienes que sean más palabras, latiguillos tuyos. Latiguillos, si no, no podemos entender. Nos sacamos las caretas. Del precito, sí, márcalo. Nos sacamos las caretas. No sacamos las caretas. No te hagas la buena, que de buena no tenés nada. No te hagas la buena, que de buena no tenés nada. ¿Por qué no mueve la boca? Que no me sale tu buena la voz, sino no me sale. Tengo que construir un personaje. Un poco más agudo. Bueno, hacelo vuelta, dale, dale. Hacelo vuelta. No te hagas la buena, que de buena no tenés nada. No te hagas la buena, que de buena no tenés nada. Ahí está tu vida. Larga la zona. ¿Y qué querés? Estoy haciendo mujeres desde que empezó el año. Me atreves todo. No te gusta. En cualquier momento, este imitador allá. En cualquier momento. Estoy un pasito de la noria. Se pone teta, te digo. Sí, no se peleen, por favor. Señores, vamos a ir a una pausa y vamos a terminar cantando. Flor y Flor van a cantar La Gata aquí, en este programa especial, en este Derecho a Réplica, con el lujo de tener aquí a Florencia. La ve que está hermosa, Florencia. Es tarde. Salamero. No, le sienta muy bien el casamiento. Señores, vamos a la pausa. Excelente. Vamos a la pausa y después de la pausa para cantar las dos Florencia aquí en el programa. Gracias, Sushi Bocotto. Gracias a la diosa Disco. Vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. Yo, Match.